Estamos de regreso después de ver a este baterista interpretar ese tema. Pero antes, Tomás, háblanos acerca de ti para que toda la gente que nos mira te conozca, ¿no? Bueno, me llamo Tomás. Voy tocando ya la batería bastante tiempo, desde los 10 años que vengo tocando. Y actualmente, después de todo este proceso que tiene un baterista de empezar a estudiar, empezamos a tocar en bandas, luego empezamos a componer, a hacer nuestros discos. Actualmente estoy en una etapa más de explorar la creación, tener un estilo propio y hacer algunas cosas ahí que no están como muy, muy predestinadas a algo, sino estudiar el instrumento en algunos otros aspectos, ¿no? He tocado también en algunos proyectos. Tú tienes algunas bandas que has pasado. Exacto. Nómbrame unas pocas. Justo a eso iba ahorita. Bueno, actualmente estoy en Resistencia, en Descenso y en La Increíble Vida de un Ser Vulgar. Son como las bandas que ahorita están trabajando igual, a pesar de toda la situación, siguen trabajando. Y bueno, antes he tocado también en Cabal, en Los Capciosos, en algunas bandas más independientes, o sea, más proyectos de panas que han salido. ¿Te mueves más en el ámbito metalero? Un tiempo me moví bastante por el ámbito metalero. Actualmente estoy en bandas experimentales perdón, y saliendo un poco en otros géneros como el rap. Así. Bueno, no he podido aún tocar con raperos o con bandas de rap, pero me encuentro estudiando otro tipo de sonoridades. Oye, genial, genial, porque es que es otro mundo, ¿no? Tocar metal y irse al hip hop, al rap, tener, no sé, el flow sería. Tener los groups, sí. Tener el feeling, tener todo, el estudio, porque es diferente técnica. ¿Qué es lo que tú haces para estudiar este tipo de género? Tratar de desligarte del metal a tocar rap, por ejemplo. Bueno, aunque no parezca, el punk, el rock punk, fue el género que me enseñó mucho acerca de groove. Aunque puede sonar extraño, fue de donde más aprendí esta cuestión del groove. Y luego apliqué esos conceptos que aprendí en el punk, al funk, y luego ya fui por el rap, fui por otro tipo de sonoridades. Lo que me gusta del rap es lo que se mantiene, el loop, mantener un groove. Y para poder estudiar el lenguaje del rap, lo que hago a veces es como tocar sobre el flow de los raperos. Entonces, de ahí sale el tema que acabas de tocar. O sea, es un loop. Más o menos, pues, centrémonos, sí. Centrémonos un poquito, regresemos un poquito al tema. El tema es un loop. Tú estás tocando, creando sobre ese loop, ¿verdad o no? ¿O es ya estás, sí, en un cover? Sí, no, el tema es un tema de Cas Rodríguez, del disco que sacó el último, no recuerdo el nombre bien, pero es un disco literal de 12 canciones donde tú puedes tocar sobre esos temas y por ende vas creando sobre los temas, ¿no? Pero tiene secciones, tiene partes donde sí te prueba el tema. Te dice, te pide, te dice como que necesito esto y vos tienes que resolver. Entonces, claro, más bien este tema es como ya un producto, digamos, o como una meta cumplida de haber estudiado loops más sencillos, temas más frescos. ¿Qué es lo que más, cuál es el reto que te tomó el tema que interpretaste? Lo que más ahorita me está costando como reto, lo que estoy estudiando, es poder tener una fluidez al tocar. Es decir, que tu lenguaje como baterista pueda fluir con las ideas o con la técnica o lo que necesites y no te quedes en un solo loop o en un solo patrón o en un solo feel o en una sola sensación. Entonces, igual ahí estudiando hice algunos ejemplos de un método pequeñito de estudio, porque encuentras bastantísima información en YouTube, pero es distinto cuando ya empiezas a tocar. Entonces puedes ganar la técnica y todo, pero cómo fluir, cómo poder transmitir lo que sientes.
sin tener predestinado mucho, sino el tema nunca suena igual, sino que se va desarrollando conforme le vas tocando una y otra vez. Entonces, eso es lo que ahorita estaba como estudiando. ¿Nos puedes mostrar algo de lo que, o dos ejercicios o uno de lo que haces en el tocando? Sí, a ver. Bueno, no voy a mostrar todo porque es un como un método preparado, que trae su, un poco largo. Pero hice 7 pasos que me han servido bastantísimo, la verdad. Entonces, bueno, son 7 pasos. El uno es el calentamiento que todo baterista tiene individual. Sabrán si estiran, si saltan las gradas, si se paran de cabeza, no sé. Pero el calentamiento básico. Luego hacemos un drum set moving, que yo le llamo, que es conocer el set para poder tener movilidad. Entonces, para esto simplemente tocamos en el sentido horario y antihorario con las dos manos. O sea, repetimos bastantes veces. El tercer paso es hacer exactamente lo mismo, pero con clic. Entonces empezamos en 120 haciendo semicorcheas, puede ser, o lo que te sientas más cómodo. El punto es que empezamos a hacer con clic y subimos la velocidad. Entonces vamos ganando también la técnica que se tiene que usar para cada uno de las partes. Por ahí puedes empezar como haciendo dedos, ¿no? Eso ya es de cada baterista. El punto con el click es que empieces como a subir la velocidad y a sentirte cómodo en el set. Que empieces a desarrollar musculatura y empieces a tener toda la comodidad en el set. Ese es el paso número 3. En el paso número 4 es donde ya entran estos temas, que justo fue el que toqué hoy. Entonces, una vez que ya estamos como calientes ahí en el set y todo, ya sabemos cómo está. Hay varios ejercicios que, bueno, ahorita no los voy a decir por cuestión de tiempo, pero son puntos bastante profundos en sí. Entonces empezamos a tocar. Empezamos a tocar un play along y cuando empezamos a tocar, empezamos a ver qué remates o qué cosas, por ejemplo, si queremos hacer rudimentos, o sea, por ejemplo, cómo vamos a ir incorporando eso al tema, ¿sí? En el punto número 5 agarramos puede ser un fill, como le llaman los bateristas de gospel, un foundation. ¿Qué puede ser un fill? Por ejemplo, no sé. ¿Sí? Lo hacemos sin el tema para que podamos limpiar eso, porque tiene que sonar bastante limpio. El tema puede estar tal vez a 140 BPM, pero tal vez el fill exacto que quieres incorporar aún no llega a esa velocidad limpio. Entonces agarramos, nos movemos. Este punto es para limpiar el fill que queremos incorporar a nuestro toque. En el punto número 6 combinamos todo, volvemos a tocar el play along, el tema, pero esta vez ya incorporamos nuestro nuevo fill, y en el punto 7 hacemos nuestras anotaciones y conclusiones para saber cuánto nos sirvió, qué parte nos está quemando tal vez o doliendo, que tenemos que corregir. Y a eso repetimos día tras día, hasta poder limpiar nuestra tocada. O sea, prácticamente ese es tu método de repaso en estos grupos que estás implementando. ¿Esto ya lo venías haciendo o recién en esta cuarentena dices voy a estudiar de esto? Sí, fue recién en esta cuarentena.
La verdad, esta cuarentena nos ha ayudado full a sentarnos, a ubicarnos, a ver qué es lo que estamos haciendo, comenzar a limpiar. A mí también me lo digo porque también lo he hecho, comenzar a pulir algunos defectitos que tenemos. Oye, genial, los puntos que Tomás nos dijo, lo vamos a escribir ahí para que lo guarden y si les gusta y les resulta a ustedes, pues ya tienen cómo estudiar. Aparte de este estudio, ¿qué nomás aconsejas tú el método del estudio? Bueno, actualmente la idea es transformarse en un intérprete de la batería. No solamente en, por ejemplo, tener un tema y sacarlo, sino que tal vez si tú estás solo con tu batería, puedas tocar solos, puedas interpretar cosas sin necesariamente tener una banda, o sea, como llegar a un punto llegar de independencia. Llegar a tener la identidad del baterista. Exacto, como tú dices, la identidad. En ese camino, por ejemplo, lo que estaba compartiendo hace poco de esta rutina, lo que yo hice fue solamente recopilar muchas cosas que puedes encontrar en YouTube, porque la necesidad mía de saber cómo voy a seguir tocando, cómo puedo hacer para pasar, por ejemplo, todo el día, si yo quiero, puedo tocar diferentes cosas, diferentes estilos, no sé, diferentes feels, no está realmente sintetizado. Entonces, toca uno buscarse el método para poder estudiar. Entonces, actualmente me hallo en eso y me gusta mucho poder compartir estos tips, porque están dirigidos ya a bateristas que están ya como queriendo escalar un poco más, queriendo subir un poco más de lo que ya sabemos, que sería como que el remate, el paradid, el rudimento. Y la idea es como ver cómo se puede ir un poco más allá. El que de eso se trata, ¿no? El estudio siempre es para subir una gradita, escalar y seguir. Y bueno, el programa el Bataca TV está abierto para todos los bateristas que quieran ya subir una gradita y venir acá a exponer, a que les conozcan un poco más, como a Tomás y a muchos bateristas que se han dado cita al set del Bataca Fest. Pues siempre están toditos cordialmente invitados para que nos escriban. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me entrevisten, yo quiero demostrar mi talento. Pues escríbanos ahí, suscríbanse también al canal Bataca Fest, compartan con todos sus amigos para que mucho más gente nos apoye y apoye los talentos que pasan por el set de Bunker Studio. Gracias a todos ustedes porque siempre están ahí apoyando. Oye, Tomás, ¿tú planes para este, bueno, este, que nos que los que lo que nos queda del 2020? Bueno, actualmente hay unos proyectos que se quedaron estancados. La idea es poder sacarlos adelante, grabaciones más que nada con las bandas que se quedaron estancados. Pasaron, para los que saben, algunas malas noticias, especialmente por Resistencia, con lo de mi amigo Diego. Entonces, tenemos ese asunto también como bastante pendiente para después. Estábamos sacando un disco, estamos trabajando en eso. Y nada, seguir tocando, seguir creciendo. No se puede dejar de tocar, más bien buscar las formas de hacer esto toda la vida, ¿no? La verdad, sí. Bueno, sí nos afectó mucho a la industria de la música y todo, pero que nos toca es luchar, seguir y ser creativo para seguir en la vida, ¿no? En tus planes personales, como por lo que tú me acabas de decir, que estás estudiando eso, ¿qué tienes tú en un futuro? Bueno, en planes personales, en cuestión de estudio, poder seguir avanzando hacia los horizontes ya que uno soñaba de niño, ¿no? Que ha sido un camino un poco largo, pero hay un reto bastante grande porque uno quiere llegar como a complacer esos deseos que tenía de niño a tocar. ¡Ah!
Entonces, básicamente eso y poder estudiar un poco más la batería desde un aspecto más puro, ¿no? O sea, un poco fuera de los libros para ver qué pasa, más básicamente. Sino sí, como vamos a ver cómo suena, vamos a ver cómo sueno yo, vamos a ver cómo me expreso a través del instrumento. Y eso tiene mucho que ver con equipos, qué platillo quiero, qué parche quiero. Uy, es largo eso. Ajá, entonces, divirtiéndome como siempre, ¿no? Con el instrumento y explorando estas sensaciones nuevas, estas nuevas áreas. Aparte de lo que tú nos enseñaste, de cómo estás estudiando y todo el método que tú usas, ¿nos puedes regalar algún ejercicio o algún tips de algún remate o feel, lo que tú quieras, para toda la gente que nos está viendo? Claro, bueno, hay varios, pero algo que puedo recomendar para quienes estén en este camino de tocar, vamos a ir un poquito más allá del groove y el remate. Un poquito más allá del groove y el remate del... Sí, que es como donde empezamos todos. Si tú ya sabes tocar groove, si tú ya tocas en una banda, si tú ya sabes hacer remates, intenta moverte en el set encontrando diferentes formas de sonar. Por ejemplo, vamos a simplificar uno de los chops más como populares, que es... Sí. En vez de gastar tanta energía como haciendo eso todo el set, vamos a hacer, sería right y dos en left, una derecha y dos de izquierda. La idea es que puedas tener un método de estudio, entonces empiezas así. Y luego viene la diversión. El chiste es que después venga la diversión. Entonces es moverse en diferentes formas, ¿no? Tres pasos. La primera, elige un feel, elige algo que te guste, crea lo que te guste. Es el primer paso. El segundo paso, ensáyalo bien, límpialo y muévete sobre el set. Y el tercer paso, dale velocidad. Ahí está, para ustedes, para que practiquen, para todos los que queremos siempre aprender algo más y seguir adelante. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Estaba. Sí, sí. Ya. Justo se va a parar 30 segundos. Ya, bueno, ya de otra hago la pregunta. Grabando pregunta de redes en 3, 2... ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿A dónde te pueden escribir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Instagram y Facebook. Pueden encontrarme como Tomás Sebastián, tal cual, facilito en ambas plataformas, en ambas redes sociales. Todos estos ejercicios que les he compartido están realmente muy, muy resumidos. Si quieren saber más, pueden escribirme. No tengo ningún problema en poder compartirles. También estoy dando clases para los que deseen un poco conocer de esto, y simplemente pongan Tomás Sebastián, les va a salir la red ahí primerito, posicionadito. Con todo también ya saben que acá abajito va a aparecer las redes de Tomás. También yo les pido que se suscriban al canal del Bataca Fest.
compartan, activen la campanita, que les va a salir aquí la campanita. Y también no se olviden de seguirme en todas mis redes como Byronman Coronado, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo que sea. Igual les sale ahí. Quiero agradecerte por darte el espacio, por darte el tiempo de venir a este set. Pero antes de que se despida, él me estaba diciendo, antes de empezar la entrevista, oye, loco, tengo por ahí un carro, un yate, una batería que quiero regalar. Vamos a regalar un departamento en Malibu. Vamos a ver qué es lo que nos tiene en los premios. Bueno, traje unos obsequios de ahí. Igual, muchas gracias al Bataca TV. Siempre es refrescante y muy chévere compartir con el equipo de Bataca Fest y Bataca TV. Y bueno, traje unos pequeños obsequios para la gente. Este es un disco de La Increíble Vida de un Ser Vulgar. Es el segundo disco que sacamos. Y tiene una presentación bastante punk, bastante bonita. Tiene un folletito, el disco y unos stickers a lo... Hazlo tú mismo. Con todo, esto va a salir en las redes también de la banda para que lo escuchen. Este es un premio. A ver, antes de que sigamos mostrando los obsequios que ha dado Tomás, ¿qué hacemos para que la gente se gane esto? ¿Qué te parece si es que las personas que están viendo hasta ahorita el video tienen que entrar a tu página, entren a la página de Tomás del Instagram? Le ponen seguir y ponen un comentario en una publicidad que él va a subir de la fotografía del Bataca TV. Perfecto. Entonces él va, ahí tiene que compartir, etiquetar a un amigo y poner ahí, no sé, yo quiero el disco o qué más tiene por ahí. ¿El disco, otro disco también tiene? Tenemos un disco de Resistencia, la última placa que... Es muy bueno, pero esto lo escuchamos nosotros cuando fuimos a Ambato, a la gira de Ambato. Genial. Si ya saben, también pueden comentar, la foto va a salir en las redes de Tomás y en las redes del Bataca, y ahí vamos a ver quién se lleva los premios. Y también... Esta es una cajita que yo había preparado para agasajar a mis alumnos en Navidad. Y me quedaron por ahí unas dos. Esta cajita contiene un póster, unos stickers de mi marca. Y también un vale para dos clases gratuitas para quienes deseen recibir un par de horitas de batería. Podemos hacer ahí una conversación chévere, compartir algunas cosas. Y está selladita, esta no les voy a mostrar para que se lleven una sorpresa ahí. Entonces, ahí está. Se llevan la cajita también para que guarden ahí sus... La cajita sus simpas, coge, ¿sí? sus llaves. Bueno, ya saben cuál es el método. El método es entrar al Instagram de Tomás, poner seguir, comentar con el hashtag BatacaTV, el hashtag Tomás Duque. Y también entran a Tomás Sebastián. Hashtag Tomás Sebastián. Con todo aquí van a aparecer los dos hashtags. Y van a poner un comentario de que ustedes vieron el programa. Exacto. ¿Te parece si hacemos los pasos también para que entren a las redes y estén ahí los pasos para que... ¿Sí? Vamos a hacer. De hecho, mejor. Tomamos la foto y mandamos ahí los pasos que deben. Exacto. En el Instagram del Bataca Fest y en el Instagram de Tomás. Y la gente que salga ganadora de los premios, de los obsequios, en el próximo capítulo, el próximo domingo, tendremos los ganadores. Así que no se pierdan y tienen que mirar hasta el último. Tomás, gracias, loco, gracias por los obsequios que das a la gente, al público. Gracias por darte cita a este lugar, por darte el tiempo de venirnos a visitar y de compartir algo. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero ahí estamos para apoyar. Me gustaría compartir muchísimo, muchísimo más. Así que muchas gracias, Byron y el equipo de Bataca Fest y Bataca TV. Bataca, taca, taca, taca. Por la invitación, un gusto estar aquí. Y gracias también a todos ustedes que sintonizan este canal de bateristas. Amigos, nos vemos en un próximo capítulo del Bataca TV. Yo, bro, cuídate.
Bomba. Taca TV llega gracias al auspicio de Bunker Studio, Viceversa Studio, Mega Drum, Mega Music, Percusión Ecuador, Drum Control, Feeling Drum, CrossFit Ignite Athletics, Cafetería Coffee Shack, Rommel Jiménez Fotografía, Gabriela Robo Backline, Istanbul Agop, Parches Aquarian, Terapia Física Pro, Simpat, Vader Percussion,